Jesin idonna 12. Santi Naschuk. De tres puntos. Suk. NBA. Lo de Santi. Doble, doble. Mucha confianza el pibe, muchos recursos para resolver. Mientras vemos un golazo de Konasuk con con paso. De... Cześć witajcie. Jesteśmy dzisiaj z Santiago Conasuc. Hola Santiago. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Hoy vamos a hacer una entrevista sobre lo que pasa ahora en esta temporada en tu vida. Pues para empezar, eh, dime cómo te gusta Polonia, para pues, para calentaros un poco. Es que es el claro. país en que nacieron tus abuelos, ¿no? Y cuyo claro. pasaporte tienes ahora. Es cómo, sí, sí, ¿Cómo sí. te gusta. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que muy bien. Eh, me encontré con, uh -huh. con un país muy lindo. Eh, recorrí no tanto como me gustaría. Pero sí, conocí Cracovia, conocí Varsovia, uh -huh. conocí, bueno, conozco bastante bien Katowice. Sí, son ciudades bonitas. Uh -huh. Sí, la verdad que ciudades muy lindas. Y bueno, tanto como la, la ciudad es linda, también la gente muy agradable. Desde que llegué al club me hicieron sentir como en mi casa, uh -huh. por eso estoy muy contento. ¿Y la gente normal, como no, de, no, no del equipo, también? ¿Has considerado algunos? No, sí, sí, sí. La verdad que súper bien. Cuando llegué solo estaba Dominic Wilczek que estábamos una semana antes, empezamos a entrenar nosotros, uh -huh. y súper bien, súper amable, intentó integrarme para que no me sienta por ahí tan solo. Así que en eso, con respecto a la gente, la verdad que súper agradable y súper cercana. Uh -huh. Vale, bien. Y cuéntame ahora un poco sobre las diferencias eh, en el aspecto de baloncesto que hay en Argentina, que hay en Polonia, respecto al, al nivel que hay, eh, la popularidad, la popularidad del deporte... Es que seguro que sí. hay muchas diferencias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, las diferencias, a ver, de nivel, no creo que haya eh, algún tipo de diferencia eh, a nivel basquetbolístico. Lo que sí yo noto personalmente un poco el nivel físico. Aquí el básquet es mucho más físico, los mucho jugadores, más. sí, sí, los jugadores son más grandes eh, que en Argentina. Y en Argentina se juega un poco un juego más sudamericano que sería un poco más lento. Más Se lento. ocupan los 24 segundos. Vale, pues iba, muchas... iba, iba a decir que quizás es como en los, en los Estados Unidos, que todo sea más rápido, pues no, pero no. no. No, 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 no. Es mucho. Eh, muchas jugadas, eh, mucho táctico, mucho tema táctico. Uh -huh. eh, acá también, pero lo hacen un poco más rápido. Es mucho más rápido el baloncesto. Eh, mucho más físico, yo creo que el básquet de Europa hoy en día y el de Polonia es un básquet ¿no? más, moderno más moderno que uh -huh. todavía en, en Sudamérica está llegando recién esa, esa ola, se uh -huh. podría decir Vale, poco a poco y respecto a la popularidad, sí. sabemos que en Argentina el fútbol es el número uno, Messi sí, el, sí. Son, ustedes son los campeones del mundo en el fútbol sí, todo, sí, todo sí. eso, en Polonia también, no sé si has notado, el fútbol es número uno, sí, pero sí, no, sí, no sé sí, si sí. tanto como en Argentina, no creo no, en, en la Argentina, no sé, la popularidad es grande y sobre todo el tema de la pasión, eh, que, que, que es muy diferente en el argentino, lo vive mucho. Yo creo que sí, también se va, se va. Tiene, mucho, tiene mucho que ver que el, por ahí el país, económicamente hablando, en, en, en la situación del país, tiene muchos problemas. Entonces la gente busca algo en que respaldarse y mm -hmm. cae en el fútbol, ¿viste? Yeah. Entonces los grandes equipos, Boca, que yo soy hincha de Boca, River. Eh, Racing independientes... Sí, los, son... los fans viven, el, viven con el fútbol. Viven el fútbol porque buscan desconectarse de alguna manera sí. por ahí con lo que pasa del país. Ya, eso he estado leyendo últimamente sobre la política sobre las formas argentinas, que tienen nuevo presidente, ¿no? Nuevo una, presidente, una, una, ahora... gran, una gran inflación. Aquí en Polonia también nos quejamos de la inflación, pero no podemos compararnos a, a ustedes, ¿no? ¿no? No, no, no. En Argentina el tema inflacionario es increíble y bueno, se vive la verdad que es una lástima con, con el país que tenemos que, que se viva de esta manera ojalá que, que, que pueda, podamos recuperarnos de alguna manera y que... sí yo lo espero lo espero porque la gente argentina y argentina generalmente como país parece un país ¿sabes? agradable con gente amable y pues ojalá todos sí, se... sí, sí. ojalá ojalá se recuperen ojalá ojalá que sí entonces volviendo al tema del, del, del fanatismo por el fútbol yo creo que el básquet en este momento es el segundo deporte más grande, por así decirlo, en Argentina. Pues no está mal. Ahí pe pele peleando con el rugby, pero me parece que el básquet es mucho ah, más digo. grande que el rugby. Eh, y tiene mucha popularidad, pero no está ni cerca lo del fútbol. O ya, sea, ya sé, ya sé. No lo dije, no lo sé, dije, no, que fuera, no. No, no dije que fuera cerca así. Ya sé. Es ya muy sé. complicado, tanto económicamente como, como de tema de popularidad. Eh, hay mm. mucha diferencia. Y la diferencia que hay, por ejemplo, entre los fanáticos de Argentina y Polonia, uh -huh. que aquí se vive eh, más tranquilo, por así decirlo, no uh -huh. en, en el ambiente de cancha, sino más tranquilo eh, hacia los jugadores. En Argentina es un clima un poco hostil uh -huh. contra los jugadores de, del otro equipo, hay un poco más de, de peleas, no de peleas <laughs> físicas, sino de, de insultos. Sí, es que había visto tus vídeos cuando jugabas en Opera, ¿no? Claro. Eh... En el pabellón de, de Boca, de Boca Juniors, supongo. Sí, es que, Boca es eh, estaba de locos, ¿no? De, de loco, los de loco. fans estaban muy cerca, les, las gradas sí, sí, llenas sí. todos gritando, es que una locura. Sí, sí es. Eh, viste, acá se se canta mucho, el tema de los tambores está muy lindo, mm -hmm. pero en Argentina es un poco más, viste, más extremo por ahí y mm -hmm. entre las hinchadas, yo veo que acá se llevan bien mm -hmm. dentro de todo, se llevan bien entre una hinchada con la otra, se respetan. En Argentina eso no pasa. En sí, Argentina se sí. odian. Lo que acabas de decir, sí, es así, pero en el básquetbol, en, en el fútbol es lo contrario. En el fútbol es lo contrario. Bueno, en Polonia sí, también. Sí. Es de loco. En muchos partidos de fútbol en Polonia, en la primera división, es, no, no digo que, que sea así en todos los estadios, pero la mayoría de ellos, es que también se pelean, gritan, insultos, Sí, todo sí, eso. sí. ¿No? Es un poco más violento el fútbol, uh -huh. pero en Argentina como que lo trasladan un poco al básquet también. Uh -huh. eh, nunca hubo una, un incidente por lo menos desde, desde desde lo personal nunca hubo un incidente pero se ve un poco más hostil aquí me gusta el ambiente, la gente es un ambiente más familiar cantan, se divierten así que en ese sentido la verdad que es muy lindo uh -huh. y es que ya has estado en, en muchos pabellones ¿en, en qué pabellón eh, te ha gustado más el ambiente que, que estaba en, en las gradas? ¿Qué, ¿Qué, qué aquí equipo aquí? Sí, sí, en Polonia. ¿Qué equipo te, ma, te ha sorprendido más? Y Creo que en, el, el Anvil, ¿no? En Anvil, la verdad que el ambiente es increíble. Es un pabellón que, que se hace sentir y la, y la gente también eh, asiste, mucha gente que, que es clave. Pero bueno, eh, por ejemplo, aquí en, en Dabrowa, por ejemplo, hubo el, en el clásico hubo casi el estadio lleno y la verdad que también. Sí, es que contra fue una es, Contra, le dice, es, eh, la verdad que estuvo muy lindo. Así que bueno, ya, cada... yo creo que también la gente se va entusiasmando cuando uh -huh. ve los resultados. Así que esperemos así que, que... Este, este, año, este año está muy bien. Sí, sí, sí. Esperemos que podamos seguir teniendo buenos resultados y llegar lejos. Así la gente se entusiasma. Sí, pues, y ojalá, va a la ojalá, cancha. Ojalá, ojalá, ojalá. Sabes, todos los fans lo esperan. Y veo que con cada, buen resultado, con cada partido va creciendo la cantidad de gente en el carrera, sí, pues, sí. sí Sí, sí, sí. Volviendo a. Al derby, como, como has dicho, sí, si cada año con, cuando jugamos contra el equipo de Gliwice es que hay una presión porque no nos llevamos bien. Pero este, claro. pero este año es que ha sido, ha sido el récord de, de la cantidad de la gente en el, en el sí, partido, sí, pues. sí, 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 lo, me, me comentaba Sonia, que es la general sí. manager ahí, <laughs> eh, del, del, de las redes sociales me dijo que, que era récord y bueno, estábamos muy contentos y muy entusiasmados de, de poder ganar, así le dábamos un regalo a la gente y bueno, uh -huh. se dio. Sí, ya sabes, en el principio de la temporada... Es que yo también, y mucha gente aquí relacionada con el MKS, estaba como ¿Eso, eso está pasando de verdad? Que hemos vencido a, a King, Shechin, a Shons hemos <laughs> sí, sí, sí. Ganamos todos los partidos, ¿qué pasa? No? Es que sí, sí, nunca sí. ha estado así Sí, la verdad que el comienzo de la temporada fue increíble Yo creo que se notó un poco también la química que teníamos nosotros Que nosotros nos dimos cuenta en la pretemporada ya Que entrenábamos, tuvimos algunos partidos eh, ya nos dimos cuenta de lo que podía llegar a ser. Creo que tuvimos un comienzo muy bueno. Perfecto. Eh, no, no, no. Y después, no, no. Eh, después, bueno, nos confiamos y también tuvimos una, una mala racha, creo uh -huh. que también combinada con algunas lesiones, uh -huh. el tema personal que tuvo Boris. Eh, entonces uh -huh. hubo un par de, de problemas que, 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 que hicieron que también tengamos una racha de partidos negativos, pero bueno, ahora ya estamos de, de vuelta a la, en la senda de la victoria, creo que en los últimos partidos... Hemos ganado la mayoría, así que bueno, creo que, que de nuevo retomamos el, el buen camino. Sí, retomamos buen camino este año. Estamos luchando, es obvio, se, se ve en la clasificación. Estamos luchando por los playoffs. No sé si has visto, pero los últimos varias temporadas que estábamos luchando para, para no descender de la liga. Sí, 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 mm. te, lo, lo sabía. Sí, bueno, el primer objetivo que era de la temporada, que lamentablemente no, no lo logramos. Eh, ahí a lo último, que era la, clasific la clasificación a la Copa de Bolonia, que ese era la, la primer, el primer gran objetivo, que bueno, se nos escapó eh, uh -huh. en lo último, pero bueno, eh, la verdad que ahora clasificamos al Final Four de nuevo de la Alpe, que era un uh -huh. objetivo también de defender el título, y por supuesto está la, la clasificación a Playoff, y estamos buscando clasificarnos entre los más arriba, no queremos clasificarnos... Eh, en, en los últimos lugares queremos clasificarnos bien arriba y tratar de, sí, de conseguir un buen y buen, un buen cruce para, para poder avanzar lo más posible sí todos todos lo esperan ojalá sea así vale y cuéntame un poco sobre pues, alejémonos un poco del básquet, eh, otra vale. vez que sabes qué diferencias pero también hab, hemos hablado de las diferencias en el básquetbol y cuéntame un poco ahora sobre las diferencias que hay sabes en la vida en Polonia y Argentina son ¿sabes? Dos continentes distintos, dos, sí, sí, dos sí. países muy, eh, muy distintos, ¿no? Pues la vida, el tiempo, la mentalidad de la gente, la comida, pues que estoy seguro que, que está lleno de diferencias. Sí, sí, la verdad que hay muchas diferencias. Eh, por ahí la, la que más eh, notoria al comienzo es el tema del, del clima. En Argentina, por lo menos en la parte donde yo vivo, que es un poco al noroeste, eh, es un, un clima subtropical. Así que la mayoría del año tenemos mucho calor, mucho, mucho calor. Eh, solo un mes en el año tenemos frío, que es en julio, uh -huh. porque es invierno, en esa parte... En julio. Es invierno, sí, nosotros tenemos no. al revés. <laughs> sí, yo, <laughs> Así ya. que ahí tenemos mucho, no tampoco mucho frío, pero tenemos temperaturas de, de entre 5 a 10 grados, que tampoco es tanto. Uh -huh. Pero bueno, la, lo que más cambia por ahí es el tema de, del clima y cómo acá todo está acostumbrado uh -huh. al frío, ¿no? Está todo en torno al frío, los departamentos, cómo tienen calefacción. Sí, nosotros estamos acostumbrados, eh, pero tú. <laughs> claro, sí, 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 costó, costó un poco el tema de levantarse y tener que ir a limpiar el auto para el tema de la nieve, para, para manejar. Uh -huh. eh, pero bueno, la verdad que, que super súper bien, como te digo. Eh, costó un poco el tema del clima con el tema de la comida yo al menos no sentí tanto el cambio uh -huh. la verdad que no, no me costó he, he probado varias comidas típicas de, de, de Polonia y la verdad que me, me super gustaron uh -huh. por ahí acá se estila mucho tomar sopa antes de la comida uh -huh. en Argentina yeah. no tanto y ahora ah, bueno hace, me acostumbré sí, y, y todos los días sopa antes de comer sí, es pues, una sí, costumbre buena. los turistas siempre cuando llegan a Polonia nunca se quejan de la comida no, no, la verdad que con la comida no hay nada que reprochar, la verdad que, que es muy rico. Y te diría que hasta hay ciertas similitudes en general, muy en general, con la de Argentina en sabores, en que no es tan picante, o sea, es un poco picante, pero no tanto, viste. Uh -huh. eh, así que la verdad que, que es súper bien con eso. Vale, y. Eh... Respecto a, a la mentalidad de la gente, es que se, se dice mucho que en América en, y en Latinoamérica es que la gente es más amable, se sonríe mucho, más, ¿es verdad? Yo, yo, yo creo que también depende mucho de la zona, de, de, de qué parte de Argentina. Eh, por ahí la capital de Argentina tiene gente que es más de ciudad y viste que en las ciudades generalmente la gente no está prestando atención a otra gente, no se saludan. Uh -huh como que cada uno hace lo, la suya, su vida. Eh, por ejemplo, donde soy yo, que es un pueblo más chico, es una provincia más chica, sí, la gente se saluda por la calle, uh -huh. es, tienen, se tienen conversaciones eh, yeah. en la calle, ¿viste? se conocen todos, es como un poco... Pero, a ver, acá, no digo que sea igual, pero una vez que conoces a alguien, la gente es eh, súper amable, súper alegre, yo por ahí lo que se complica mucho es que que yo debería aprender bastante polaco para uh -huh. poder comunicarme un poco mejor con la gente más grande que no sabe hablar inglés. Sí. Entonces, es un uh -huh. ese sí. es como una barrera que, que tengo yo. Hablan inglés, pero más bien los jóvenes, porque la claro. porque aprenden en las escuelas, ¿no? Y, los, claro, claro. y la gente mayor es que cuando iban a la escuela solían aprender más, más bien ruso. ¿Por qué? Porque sí. en ese entonces era más necesario, o alemán. Claro, claro, claro. más bien claro. ruso. Uh -huh. Sí, sí, eso me explicaron los chicos ahí de uh -huh. David, de Domino, me explicaron que, que era así uh -huh. y que por eso por ahí, en el tema, por ejemplo, yo voy al supermercado, a la parte de carnes, uh -huh. y quiero comunicarme con la que la, que, la chica que atiende y no, no 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 puedo, ¿viste? Tengo que usar el celular, mostrarle, porque generalmente no habla inglés. Uh -huh. Entonces eso por ahí es una barrera que tengo que, que, que aprender un poco de, de polaco para, para soltarme y, y verdaderamente uh -huh. comunicarme 100% con la gente. Uh -huh. Bien. Cuéntame ahora, ¿cómo ves, eh, digamos, creo que se puede denominar así, tu aventura acá eh, en Polonia, en Dombrova? Es que, ¿cómo son tus, no sé, posibilidades de desarrollo personal o eh, profesional? ¿Cómo lo ves? Claro, sí. A ver, el, el paso de Sudamérica a Europa conlleva también eh, mucha responsabilidad y era, y era un paso que yo lo quería dar porque justamente... Como se juega otro básquet, también hay otro tipo de entrenamiento. Eh, yo creo que a nivel profesional, al margen de que por ahí no, no tuve muchos minutos, yo creo que la, mi mentalidad cambió muchísimo. La madurez, al estar lejos de, de tu zona de confort, eh, maduras mucho más rápido. Eh, el tema del, del entrenamiento también, de que es súper importante cada día avanzar, aunque sea un centímetro más, la competencia interna. Uh -huh. eh, todo eso hace que uno dé un paso adelante en, en, en lo profesional y en lo personal. Entonces creo que como vos lo dijiste es una aventura y creo que es un año de un, una temporada de, de adaptación que, que la estoy cumpliendo y que la verdad que en líneas generales eh, yo estoy muy contento. Eh, eh, estoy acá, estoy hace ya varios meses, estoy un poco más acostumbrado, eh, ya eh, con otro ritmo, así que bueno, en líneas generales, la verdad que, que muy bien y muy contento. Sí, pues es eso. Se ve que necesitas tiempo, necesitas jugar para ver, ver cómo, como he dicho, volver al ritmo, ¿no? Claro. Es que jugaste bien los partidos en los que eh, tenías oportunidad de jugar más en el Corafia eh, pues ayer 15 puntos, ¿no? En Ecorafia sí. eh, en Double Double, porque jugaste casi todo el, casi todo el sí, partido. Sí, sí. Pues sí, pues ojalá sigas así que se ve que necesitas tiempo y, es, y está muy bien que el entrenador y el cuerpo técnico pues, te ponga en la cancha como a hacer, como sí, a sí. se, se ve que lo necesitas. De, de, sí, de a poquito uno va agarrando ritmo, eh, también se va sintiendo, eh, va teniendo más confianza en sí mismo, que es, yo creo que hoy en día y es la clave. Eso, el eso, tema psicológico... Ya, la confianza, todo eso, eso no se aprende en los entrenamientos, el partido no, es no, no. totalmente diferente sí sí sí. Eh, Adicción, es muy diferente o... muy diferente un tema vos podés entrenar años seguido pero tenés que tener ritmo de minutos ritmo de juego eh, confianza hoy en día la psicología en el deporte eh, pasó a ser un, un factor muy importante uh -huh. muy importante el tener confianza el, el estar seguro de lo que haces el estar seguro de que vos venís con un trabajo previo entonces a la hora de rendir lo vas a hacer porque estuviste trabajando al 100%. Así que bueno, como, como vos decís, los minutos sirven. Eh, así que de a poquito creo que, que voy agarrando confianza, también le voy dando confianza al cuerpo técnico y estoy disponible para, para lo que ellos necesiten, siempre dando eh, lo mejor y, y también ayudando desde el punto que, desde el punto que me toca. Uh -huh. sí. Dime ahora, porque de lo que he escuchado, cada jugador lo, lo lleva, lo tiene un poco más un poco diferente como como tú cómo vos llevas la presión ah, pues cuando estás en la cancha no sé los fans pues no se gritan hay presión en la cancha el resultado no es bueno cómo, cómo tú lo llevas sí a ver eso yo creo que cada uno la lleva a la presión dependiendo de su personalidad uh -huh. eh, hay gente que que se vuelve un poco más nerviosa otra que le gusta la presión pero eh, me acuerdo muy bien de un podcast que escuché hace poco de Luis Escola que habla sobre el tema de la presión y él dice que, que los, todos los jugadores deben estar bajo continua presión, que, que necesitamos estar en esa presión porque uh -huh. ahí es donde nosotros más mejoramos, por así decirlo. Entonces okay. creo que eso es útil y creo que todos los jugadores tienen que estar bajo cierta presión para poder seguir avanzando cada vez más en, en su carrera. Eh, yo particularmente trato de... de de, de enfocarme en lo que tengo que hacer primero para ganar un poco de confianza en, en, en el partido, entrar, empezar con la defensa, empezar con un pase, empezar con cosas básicas para, para entrar en partido y después ir soltándome un poco, también viendo cómo va el partido, manejando los tiempos, pero así de a poquito trato de ir, de ir bajando esa presión externa y también generando un poco más de confianza conmigo mismo en esos pequeños, pequeños pasitos que uno da para tener confianza. Uh -huh. Así es, repente no solo en deporte, sino también en la vida. Es que Entonces, la presión, sí. el estrés está en cada paso de nuestra vida. No podemos escondernos de eso. Pues lo mejor que podemos saber es ir acostumbrándonos a eso. Sí, sí, yo creo que si te acostumbras a, a, a trabajar, cualquier trabajo hoy en día eh, conlleva una presión. Al fin y al cabo, uno trabaja para, en cierto caso, las personas que tienen familia trabajan para darle de comer a los hijos, eh, sino para mantenerse uno mismo. Entonces, la vida es, es estar bajo presión y hay que saber manejarla, así uh -huh. se hace más fácil y también eh, más llevadero. Uh -huh. Sí, también salir de la zona de confort, mucha gente tiene miedo de eso, pero es... ni saben lo, lo importante que es. No, yo creo que es donde más creces, donde uh -huh. más creces yeah. eh, personalmente porque salís de tu zona de confort y te encontrás con que no todo es color de rosa y, y uh -huh. bueno, ahí es donde te aprendes a, a manejar, a desenvolver y creo que es donde, donde avanzás más, ¿no? Así. Uh -huh. Y ahora dime, ¿por qué elegiste justamente el equipo de Dombrova? Es que no sé, pero supongo que habías tenido otras ofertas, otras of ofertas de, de otros equipos. ¿Por qué fue así? ¿Por qué elegiste nuestro equipo? La verdad, surgió todo muy rápido. Eh, yo, tuve, yo me cambié de agente eh, que me representa. Le comenté que tenía pasaporte y ciudadanía polaca. Porque la idea. No sé si la idea, pero no estaba en el radar todavía dar un, un salto a Europa. En mi mente sí, pero de parte de, 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 la, de la representación, no, ellos no sabían, porque recién habíamos empezado a trabajar, que yo tenía ciudadanía y pasaporte polaco. Al, al charlar sobre esto, pasa una semana o dos, eh, ellos me comentan la situación de que MKS estaba interesado. Y yo no lo dudé ni un segundo. No hubo tiempo de ver si había otras ofertas o no. No lo dudé <laughs> ni un segundo porque era por ahí lo que yo estaba buscando personalmente. Y, y, y bueno, la verdad que se dio todo bastante rápido. Me acuerdo que eh, mi representante me contacta un sábado, eh, que justo estaba yo de vacaciones, y me dice, bueno, el lunes dame una respuesta, charlalo con tu familia, con, con la gente que querés, charlalo, toma la decisión y el lunes me da la respuesta. Pasaron dos días. Y le di la respuesta y ya todo así rápido, entonces como que no no hubo tiempo de que había muchas propuestas, se, había propuestas en Argentina, uh -huh. pero yo quería por ahí dar el salto ya a Europa y con el tema de la ciudadanía y el ya, pasaporte... También querías cambiar un poco esa de, claro, de, de ambiente, de país, de la ciudadanía. Ambiente, de, sí, todo sí, eso. sí. Sí, justamente lo que hablábamos del tema de, de, del nivel, del entrenamiento, viste. Entonces no lo dudé ni un segundo y al tener pasaporte y ciudadanía polaco el la, las ligas o Polonia ya, eso, era un eso, gran mercado. Lo que, da, lo que te da una ventaja es que puedes puedes estar aquí como un polaco no como un argentino. Claro, sí 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 correcto. Entonces bueno eh, se dio todo y bueno la verdad que estoy muy contento y agradecido. Uh -huh. Okay cuéntame qué fue ¿Qué, qué es ahora y qué fue antes antes de la temporada el, el objetivo ¿sabes? el objetivo fijo del equipo es que empieza la temporada o sabes un, un discurso de, del entrenador o, o, o alguien y ¿cuál era el objetivo fijo es que queremos nos sé, calificarnos a, a los playoffs queremos mantenernos en la liga queremos ser los campeones ¿cuál cuál fue el objetivo sí sí bueno tuvimos una, un, tuvimos una reunión eh, al comienzo de la temporada donde nos juntamos a comer eh, y se plantearon donde donde Boris y el cuerpo técnico plantearon ciertos objetivos dieron eh, ciertas pautas de convivencia de cómo se comportaría el grupo etcétera y también en esa charla se planteó los objetivos los objetivos siempre fueron eh, claros creo que como te digo nosotros vimos el, la química y lo que podíamos llegar a hacer entonces los objetivos siempre fueron muy altos eh, por ahí si vos eh, preguntabas a cualquier persona de, de acá, de Dabro, antes uh -huh. que, que empiece la, la liga, ¿qué objetivos tenía? Era, bueno, mantenerse, estar sí. en, en mitad de tabla. Sí, nosotros porque, lo teníamos sí, claro, es, es, es lo que la gente estaba acostumbrado. Claro, nosotros lo teníamos claro que, que queríamos ir por más, era defender el título de la Alpe, obviamente ganarlo de nuevo, creo que dimos un paso al clasificar al Final Four, eh, clasificar a los playoffs, eh, sí o sí. Clasificar a los playoffs uh -huh. en una buena posición, así también nos favorecen los cruces. Y bueno, uno de los objetivos que lastimosamente no lo pudimos lograr era clasificar a la Copa de Polonia, que estuvimos muy cerca. Sí, pero muy cerca. claramente, claramente lo, los objetivos eran eh, altísimos. Eh, y creo que, a ver, falta mucho, pero creo que a poquito se nos vas dando las cosas por, por el trabajo que estamos haciendo. Uh -huh. ¿Y ahora, ¿el, el objetivo con los buenos resultados ha cambiado o sigue así? No, sigue, sigue todo igual. Sigue Creo que vamos, mm -hmm. vamos por buen camino. Eh, ahora tenemos eh, los siguientes partidos. Son partidos que, que van a marcar también cómo, cómo estamos nosotros porque son partidos contra equipos muy buenos. Así que estamos expectantes y con ganas de que lleguen y, y demostrar también que estamos a la altura. Creo que lo hemos demostrado al comienzo de la temporada. Como sí, claro. Tú dijiste de, de ganarle a. a a los candidatos. Así que bueno, eh, ahora se viene otra, otra seguidilla de partidos eh, difíciles y queremos demostrar también que estamos a la altura. Sí, mucha gente confía en ustedes, mucha gente confía en es que los fans, to todo ha cambiado, ¿no? la perspectiva de ver a, a nuestro equipo ha cambiado mucho. Sí, 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 sí. eso es también una parte de lo, que, de lo que como equipo queremos demostrar. Creo que el MKS es uno de los somos uno de los equipos más divertidos de ver también uh -huh. con, ataque con, rápido, con, triples sí, ataque rápido, triples, puntos eh, ahora estamos tratando de solucionar mucho el tema de la defensa que también éramos el peor equipo defensivo de la liga, uh -huh. eh, pero lo estamos de a poquito ajustando, esa parte y creo que si ajustamos esa parte y con el poder ofensivo que tenemos eh, somos un equipo peligroso uh -huh. para campeonas eh, ojalá que sí, <laughs> ojalá que sí eh, creo que, que, Hay el que equipo soñar, de, ¿no? Sí, 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 hay que soñar siempre en grande y el objetivo está y creo que hasta ahora eh, demostramos que, que podemos llegar lejos. Pues sí, ojalá. Y lo que acabas de decir también con la Copa de Polonia, que casi nos clasificamos, pero, pero no es una pena, pero, pero bueno, es que este año va es la primera vez que, que va a ser en la ciudad de sus noves que está al lado. Claro, claro. Pues sabes, sí, todos nuestros sí. fans podrían estar sin problemas de sí. Es como si estuviéramos jugando en casa. Estaba, estaba, era ideal, era ideal la clasificación. Sí. Creo que tuvimos un par de tropiezos, como te dije, de una mm. mala racha por, por ciertas situaciones eh, también externas que ayudaron un poquito a esa mala racha. Eh, y en el último partido que nosotros donde teníamos que ganar y dependíamos de un resultado, no se dio el resultado, y bueno. Eh, lastimosamente no pudimos clasificarnos que hubiera sido lo ideal para nuestra gente al estar cerca y bueno nos quedamos con, con esa espina ya. vale pues eh, dime porque eso me interesa la verdad eh, quién es tu compañero favorito es que supongo que muchos te cae, eh, muchos compañeros te caen bien o, pero si tuvieras que elegir solo uno quién sería y yo creo que por una cuestión de de una barrera de idiomas, mm. yo creo que el con el que mejor me y llevo cof. y el que más tiempo estoy es con Marc García, que no es Mark. Mm -hmm. claro, que, que siempre estábamos charlando juntos. El rey de triples, ¿no? El rey de triples, la verdad que está infernal, en un momento muy bueno de su carrera y la verdad que me pone muy contento y con él me llevo muy bien, obviamente eh, estamos casi siempre juntos pero en general con el equipo, la verdad que como te digo, hay una química eh, interna muy buena eh, nos llevamos bien entre todos, eh, ahora se sumó ex que, que lo conocía a nico porque habían jugado juntos y se integró súper rápido al equipo ya es como uno más mm. así que eh, la verdad que con todos me llevo súper bien hay buena onda eh, hablo con todos eh, pero bueno por ahí con el que más relación tengo por una cuestión del idioma es con marc y con matías que, que es el preparador físico sí. estamos ahí siempre los tres hablando y bueno ya, es lo que lo que has dicho, barrera de idioma... También es importante, ¿no? Es que yo una vez escuché una cosa que... No sé si es verdad, pero creo que es... Bastante listo... Que... Hablar con alguien con idioma que sabe hablar... Es como, como hablarías... Eh, como hablas con la mente, ¿no? Pero si hablas claro. en, con esa persona... En su idioma nativo... Es como si... Eh, hablarías con el corazón... Sí, 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 sí... La verdad que sí... Eh, yo, por ahí, mi nivel de inglés todavía no es muy bueno, que es algo que estoy mejorando de a poquito, uh -huh. entonces eh, cuesta un poquito más y uno tiene que estar pensando mucho en las conversaciones, uh -huh. por ahí ciertas palabras que, que vos te querés expresar de una manera, no la podés expresar porque tenés que encontrar la palabra indicada en inglés, entonces hay pequeñas cositas que, que te querés hacer entender que es más difícil, viste, que con el idioma nativo que uno... Se expresa el movimiento. Yo creo que son como dos personalidades distintas, ¿viste? Yeah. Cuando hablas en tu idioma yeah, de nativo es otra cosa, y... Es otra cosa. Algunos políglotas di dicen que creo que también es verdad que hablar eh, otro, uno idioma más, es como tener una personalidad más. Porque en cada idioma no solo se habla, es que se dicen palabras diferentes, sino también la mentalidad, la personalidad de... Claro, sí, sí, sabes, totalmente. Lo que se dice es... lo que se dice y cómo se dice es diferente, Sí, 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 viste que el, el tema de los idiomas es mucho el tema de la pronunciación y de los tonos. Mm -hmm. Y vos al no ser nativo de un idioma, eh, el tema de los tonos, de cómo habla la gente, de cómo se expresa, eso se, se, se aprende después de muchos años de mm -hmm. estar en constante aprendizaje, viste, en, yeah. en el ambiente. Mm -hmm. eh, por más de que, por ejemplo, yo hablo inglés eh, nivel medio. Si me voy a vivir a Estados Unidos o a algún lugar que se hable nativamente inglés, uh -huh. eh, eso va a cambiar eh, en un par de años, cambia relativamente. Sí, eso. eso es verdad, sí. Yo también estuve en Estados Unidos dos meses, casi dos meses, pesqué ese me medio mucho también, que es que sabes, estás, claro. estás todo el tiempo, no sé, vayas donde vayas, hay el idioma que quieres aprender sí, y sí, te, son eso todo... te rodea, ¿no? todo el tiempo, todo el tiempo estar interactuando, te apre aprendes constantemente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, la idea también es ir, ir aprendiendo, mejorando en inglés y de a poquito ir aprendiendo polaco también, uh -huh. eh, que la verdad que me gustaría, eh, pero bueno, cuesta. Vale, cuesta a ver, bastante. Sí, vale, a ver si, neces si necesitas ayuda, a ver, a ver déjame saber. So, sí, 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 sí. sí, sí. <laughs> eh, vale, y ahora dime, ¿en qué es diferente? El sistema que en el que estamos ahora, en que funcionamos como equipo, ¿en qué es diferente en comparación con con el sistema, con otros sistemas en, en, en el jugado en Argentina? Sí, es, es muy diferente. Yo creo que acá tenemos un juego claramente mucho más rápido, pero al margen de lo rápido, eh, nosotros aprovechamos cada oportunidad que nos da el juego. Eh, justamente Boris nos comentaba, él trabaja con un analista con un estadista, que hay más probabilidades de ganar un partido si uno toma más posesiones, si uno tira más al aro eh, y más de tres puntos. Entonces eso es lo que busca el equipo en general. Uh -huh. Es todo estadística. Nosotros tenemos más uh -huh. posibilidad de ganar porque tomamos más tiros de tres puntos y al fin y al cabo eso eh, nos da más probabilidad de ganar. Después hay un montón de condicionantes, obviamente, que, que dependen de, de cada equipo, del, de los uh -huh. roles. De, de lo que sea, pero así se armó el equipo, directamente así lo armó Boris, eh, cada pieza está, está perfectamente encajada en el equipo para lo que él quería eh, de la manera de jugar, ¿no? que es un poco estilo NBA, por así decirlo, de muchas posesiones, partido de arriba de 100 puntos, eh, posesiones de, 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 de 10 segundos. En, en no. transición, ¿me entendés? Un poco, como Entonces, una, bueno, un poco como en la NBA, ¿no? Es que claro, juegan uno, uno contra uno, un, un triple o un, una isolación o algo. Hay muchos puntos. Es que la NBA siempre está un paso adelante del resto del básquet del sí, mundo. Eso, eso sí. Y yo creo que siempre se le copia a la NBA. El básquet FIBA siempre le va, de a poquito, le va siguiendo a la NBA en todos los aspectos. Eh, claramente, esta tendencia de los últimos años con Curry a la cabeza de tirar triples, de tirar casi de mitad de cancha, de a poquito se está viendo mucho más en FIBA, uh -huh. y de las posiciones rápidas, justamente porque en la NBA trabajan mucho con las estadísticas, con eh, este tipo de, 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 de estadísticas eh, dentro del básquet, que ayudan a que vos tengas más posibilidades de ganar un juego. Uh -huh. Ok, pues eso sí, es que es la cosa a la que ahora sí un poco... ...un poco nos acostumbr acostumbramos a eso... ...es que hay más de 100 puntos... no ...hay muchos triples como, como ayer... ¿no? ...yo no pude creer que triple, triple, triple... ...todo el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, nosotros es. con... con no, no, sé, ...no sé cuántos, pero... ...no sé, 12... Eh, ...12, 13 triples en la primera mitad... ...y ellos con ni una. Con ni una sí, ¿no? sí, sí. <laughs> sí, sí. Pasa que eh, al margen de que tiramos muchos... ...nosotros tenemos muy buenos tiradores también. Entonces sí, sí. eso hace ver porque si nosotros tiraríamos mucho y no encestáramos, eh, no, no sumaríamos puntos. Uh -huh. eh, nos, el MKS se, se, se cataloga como un equipo que tira muchos triples, pero porque encesta muchos triples también. Uh -huh. eh, tenemos a Marc, que, que si está solo prácticamente es como una bandeja para él. Eh, Domino, eh, Dominic Wilche, que no erra un triple tampoco. Eh, ahora, fíjate David, uh -huh. sí, tira. Wilsky, que tam, eh, está haciendo pick and pop y está tirando. Entonces eso nos hace también un equipo muy difícil de, de defender. Sí, yo creo que, entre, entre otros por eso, el MKS es el equipo que más se quiere ver en la liga porque vestir en tripes a la gente le gusta verlo. No Los, los sí, equipos sí, sí. que juegan rápido, que es como, se puede divertir más de, de ver el partido. Como si estuvieras es... viendo un poco la neva, que las, las jugadas son rápidas, pues pasa algo, todo no es muy lento que pasa mucho y sí, todo sí. rápido es un básquet súper super dinámico y súper divertido de ver vale pues ahora Diego quiero eh, espero que espero que sabes, lleves más minutos que, que desarrolles tanto como, como una persona tanto como, como un jugador y que ojalá sigamos ganando muchos partidos y a por todo ¿no? sí ojalá ojalá que sí eh... La verdad que, que estoy muy contento también de, esto última, de estos últimos partidos, de haber tenido un poco de minuto, de, de, de haber también aportado al equipo. Así que muy contento y sí, ojalá que sigamos en esta senda victoriosa con el equipo. Eh, creo que estamos muy bien. Ahora tenemos un par de lesionados que, ojalá que ya creo que a partir de mañana van a estar con nosotros entrenando regularmente. Así que bueno, estamos con todas las ilusiones. Pues sí, ojalá siga Ojalá siga así, sí. Pues muchas gracias por hoy. Y nos vemos en la cancha, ¿no? Obvio, obvio. Muchas gracias a vos. Vale. Y bueno, la verdad que, que muy buena la entrevista y felicitaciones por... Sí, muchas gracias.